Luis, este tema que vamos a abordar es un tema que viene de años y fundamentalmente la preocupación de UDAP y de CETERA de poder sacar el impuesto a la ganancia del sueldo docente que hace falta revisar, controlar, porque el sueldo no tiene que tener impuesto a la ganancia, porque es un sueldo que del trabajador. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Bueno, en principio comentarte que todo esto es un proyecto, es una tarea, un trabajo que nosotros nos venimos dando desde hace un tiempo a esta parte. Sabemos que las políticas económicas, evidentemente en los últimos años, estoy hablando de los últimos, del 2015 en adelante, bueno, nos han generado, digo, la pérdida del poder adquisitivo, es decir, salarios magros, con muchos problemas, digo, para poder de alguna manera garantizar las necesidades básicas de los trabajadores. Y en ello hemos venido haciendo muchas evaluaciones, de hecho, que en la provincia de San Juan no solamente hemos trabajado en una recomposición salarial por sobre lo que significa la cláusula gatillo, sino que también hemos trabajado recomponiendo el mismo, sacando, por ejemplo, el ítems que teníamos, si vos recuerdas, el ticket canasta lo llevamos al valor índice. Hemos trabajado en el decreto 155, pero es insuficiente. Acá hay un tema nacional que tiene que ver con el impuesto a la ganancia. El mínimo no imponible, nosotros lo veníamos discutiendo desde el año pasado y dijimos, bueno, hay que modificarlo este año. Nosotros sabemos que de 280.792 pesos ha pasado a 330.000 en bruto, obviamente, a partir del mes de noviembre, ¿no? Ahora, hay una discusión que nosotros la venimos planteando en dos partes. Una de las primeras partes es cómo podemos organizarnos en el contexto nacional. Esto tiene que ver con todas las provincias, para poder de alguna manera unificar nuestros recibos de sueldo. Cuando hablábamos del fondo de compensador, era porque necesitábamos un impuesto, fondos nacionales que compensaran, digo, aquellas provincias que ganaban menos para poder igualar el salario por una misma tarea. El incentivo docente no es para incentivarnos, porque digo, los fondos que se asignan no pueden incentivar a nadie, sino que es parte de un complemento que desde Nación llega y que es parte del salario. Aún así, fíjate, en algunas provincias supera el 10% el incentivo del salario que percibe un trabajador en educación. Si bien llega por fuera del salario, es parte del salario, ¿no? Es decir que hay que considerarlo a la hora de sacar, digo, la cuenta final, ¿no? Pero el tema del impuesto a las ganancias era un tema que nosotros debíamos darnos para tratar de ir resolviendo esa unificación de las asignaciones en los recibos de sueldo. Creo que hay provincias que tienen muchísimos conceptos, mucho más que nosotros. Pues nosotros podemos contabilizarlos con nuestras manos, con nuestros dedos, la cantidad de asignaciones que tenemos, ¿no? Básico, radio, antigüedad, responsabilidad jerárquica, dedicación exclusiva. Hay decretos que están incorporados dentro de nuestro recibo de sueldo, el A56, que es el estado docente, bueno, el E66, que tiene que ver con la antigüedad, que es un ítem que se paga. Bueno, pero hay otras provincias que tienen muchísimos códigos que tienen que ver, digo, con inclusive montos en negro, sumas Sí, en negro, que ¿no? cuando te jubilan no los cobran. Exacto. Entonces nosotros lo que intentamos hacer ha sido un trabajo muy prolijo de ir primero blanqueando. De hecho, no tenemos sumas en negro.
Lo que sí, bueno, nosotros consideramos, debemos considerar que lo que llega por nación, tanto el incentivo como la conectividad, son dineros que vienen desde afuera, que por ahí llegar a un gobierno que bueno, que entiende que la educación ocupa un lugar secundario para ellos dentro de su plataforma política, puede perfectamente decir esto es un gasto innecesario y lo puede sacar, ¿sí? Puede perfectamente quitarnos la conectividad y quitarnos el incentivo. Por eso nunca quedó homologado, nunca quedó definido, digo, como para que se siga sosteniendo en el tiempo. Si bien se viene sosteniendo, es verdad que en la paritaria nacional lo discutimos, sí, no solamente para poderlo mejorar. Fíjate vos que ahí nosotros teníamos, por ejemplo, material didáctico. Material didáctico, hay provincias que lo tienen y que estaba en riesgo de caer, hasta el punto que este año nosotros le tuvimos que dar otra figura para que no cayera. San Juan no tenía material didáctico. Entonces, como la gran mayoría no tiene conectividad, entonces era preferible, para poderlo sostener como un argumento válido, considerar la conectividad. Bien. Ahora, el impuesto a las ganancias sabemos que son distintas categorías. Hay una primera categoría que son las rentas del sueldo, como por ejemplo. La segunda categoría son las rentas del capital. En la tercera categoría son los beneficios que ganan las empresas o algunos auxiliares de comercio. Y la cuarta categoría son las ganancias obtenidas por el trabajo personal en relación de dependencia. Es decir, que nosotros los trabajadores estamos en la cuarta categoría. Lo que entendemos que nuestro salario no es una ganancia. En principio es lógico, entendiendo que venimos de un tiempo a esta parte, en una paridad en principio con la inflación, aun cuando tenemos el poder adquisitivo, cada vez menor. Luego la recomposición que hace que tengamos algunos puntos por arriba de la inflación, que no cambia tampoco, mucho el escenario, porque aquel que tiene un cargo sí se las ve bastante negras para poder resolver su problemática. Esta es una realidad. Y aquel que tiene dos cargos también se le hace difícil. Es decir que nosotros entendemos que en principio debemos resolver algo. Ver cómo en el sector docente vamos unificando estos códigos. Por ejemplo, unificar. Hay provincias que nuestro radio se denomina ruralidad. Sí. Y en otras se denominan zonas. Hay distintas denominaciones, pero lo que tenemos que hacer es tratar de ir unificando en un criterio para que en nuestro recibo tengamos la menor cantidad de asignaciones posibles. Por ahí a alguien se le ocurrió hacer manifestaciones que solamente en el recibo de sueldo debía existir el básico, la antigüedad y el radio. Imposible. Imposible. Imposible porque nosotros no estamos garantizando la carrera docente por sobre todas las cosas. Y la carrera docente nosotros la defendemos a ultranza porque defendemos nuestro estatuto. Y si está dentro del estatuto, todo lo que está por dentro del estatuto se defiende. Por fuera, nada. Entonces, nosotros para poder defender la carrera docente, evidentemente, tenemos que tener, asignaciones que se puedan resolver. Ahora, podemos unificarlo, en el ámbito nacional. Una vez unificado va a ser mucho más fácil. Pero este tema del impuesto a las ganancias es un proyecto que se está trabajando en el Congreso de la Nación, pero fundamentalmente es una causa común de la mayoría de los sindicatos. Más allá, si estamos hablando de la CTA, más allá si estamos hablando de la CGT, más allá si estamos hablando, de la CETERA o de UDAP. Lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es una discusión seria. Y en las últimas notas que hicimos, que vos me hiciste, sí, quedó bien reflejado que mientras estábamos discutiendo la trimestralización en el ámbito nacional con Sergio Massa, para ir a los tiempos más recientes, estábamos hablando de que un equipo técnico de economía, de educación
y de la CETERA estaban trabajando con este tema del impuesto a las ganancias. Por eso, como parte de un adelanto, no quiero extenderme más porque digo, sería generar falsas expectativas, es un trabajo que, por cierto, se está trabajando de manera muy seria. Y espero que tengamos resultados. Yo no sé si Voces Paralelas nos ha dado mucha suerte, pero la verdad... Sí, da suerte porque la tengo yo, así que la tienen pero ustedes desde también. Hace mucho tiempo, que yo vengo anunciando en Voces Paralelas, dando todo este tipo de adelantos, aunque algunos después se los asignan, pero tengo el testimonio de tu programa, donde hemos ido planteando y lo hemos ido adelantando. Vos fuiste una de las primeras que recibió y dije, es inminente la trimestralización, lo último que hicimos. Sí. En media hora puede que tengamos el resultado, porque estaba la reunión en ese momento del presidente de la Nación con Sonia Lesso y Roberto Gradel y el ministro Jaime Persic. Habíamos superado la línea del Ministerio de Economía. Y en ese momento dije, es muy factible que en poco tiempo tengamos la novedad. Y se produjo. Aquellos que salían a la calle y decían, necesitamos la trimestralización, después que dijimos nosotros, se logró la trimestralización porque tuvimos la reunión, porque sabíamos a dónde ir. No queríamos, generar trabajo en vano, no queríamos generar, falsas expectativas, sino que tenemos que no solo golpear con una mano, sino que también efectivizar los logros. Saber a dónde debemos ir a golpear la puerta. Por suerte se nos abren puertas y por suerte podemos conquistar. Hoy ya no les alcanza, no les sirve la trimestralización a aquellos que ponían como primer título la trimestralización. Bien, tenemos la trimestralización. Y espero que con el impuesto a las ganancias tengamos resultados positivos. Y digo que siempre nos ha dado suerte poderlo anunciar, porque sabemos cuáles son los avances que hemos ido teniendo. Yo ya te dije que habían equipos técnicos trabajando, porque hay voluntad de partes. Y cuando hay voluntad de partes se puede lograr. Se puede lograr, no quiero decir que se logró. Se puede lograr. Pero yo digo, soy optimista. Bueno, gracias Luis, y a seguir trabajando. Los docentes hace falta que se lo valore como tal, porque no cualquiera es docente. No, sin lugar a duda. Lo dice una docente.